What are your opinions about the video? Okay? In my opinion, this is this, that. I don't agree with this because of this, that. Okay? That's the idea. So you need to have at least one reply, okay, and one answer to another reply. So there are two. Bueno, el día de hoy hemos tratado uno de los puntos importantes que nosotros los profesores de idioma manejamos, ¿no? Que es el cambio constante y el uso de la tecnología en el desarrollo de nuestras clases. El día de hoy he hecho una presentación acerca de una no tan nueva plataforma educativa llamada Edmodo, que se viene utilizando alrededor del mundo en casi todas las instituciones educativas que lo usan. Son aproximadamente 41 millones de personas entre profesores y estudiantes que lo vienen utilizando y funciona porque da resultados inmediatos, ¿no? Los estudiantes se sienten atraídos por esta plataforma porque tiene un formato de social network, que es lo que ahora está de moda, digamos. Es innegable ahora una persona que no tiene el dominio de una lengua extranjera, en este caso el inglés, simplemente está desplazado, tanto como estudiante como profesional. Y una persona que no sabe una segunda lengua, pues simplemente ya no es una opción más para seguir progresando tanto en forma profesional como en forma personal. Una persona que habla una segunda lengua vale por dos. Understand every single word, because we want to understand every single word. Okay? So next, also a report, an insurance claim, a contract. Me parece una buena oportunidad para nosotros los docentes de poder participar en este congreso internacional, de ponentes nacionales e internacionales, donde nosotros vamos a aprender las últimas actividades que se usan en este siglo XXI, software, programas, ya cómo se enseña, porque la enseñanza varía de los años anteriores hasta ahora, varía. Entonces, la nueva tecnología, las nuevas actividades, todo lo que nosotros necesitamos ahora, los nuevos recursos que necesitamos ahora en este siglo XXI para nuestros estudiantes. Bueno, es importante porque recordemos que los alumnos que ya ahora tenemos son alumnos tecnológicos, ya son otra generación. He tenido la oportunidad de enseñar los programas, justamente en lo que son el PEA, que hay gente que ya tiene su carrera, si tiene una segunda carrera, gente que ya tiene sus 50, sus 60 años, y es increíble que ellos también tienen que estudiar inglés para su licenciatura, pero es increíble cómo aprenden, y es una forma más dinámica de enseñarles a ellos. I read for 10 minutes, I get up and I move for 2. Even if it's something silly like doing jumping jacks. Exercise, why? Oxygen to the brain. The more what we are, oxygen is fuel for our brain. The kids' brain, I mean, think of your kids at recess. They won't look like this at recess. They're energized, they're moving, they're dynamic, they're excited. And then they get into the classroom, they sit down, and they fall asleep. En total tengo 15 años de experiencia enseñando inglés como idioma extranjero o idioma segundo. Bueno, en primer lugar, manejo de idioma no es suficiente para enseñar inglés. Hay muchos nativos que solamente para hablar inglés como nativo no significa para nada que se puede enseñar. Entonces tiene que tener un poco de amor de la profesión, vocación. Pero digamos, aparte de solamente de hablar bien, tienes que entender didáctica, pedagogía, metodología de enseñar, estrategias y cada vez más dinámicas, porque estamos en el siglo XXI y tenemos tanta información a la mano. En el aula, en el salón de clase, tiene que ser muy dinámica y enfocar en lo que es estrategias comunicativas. Podría empezar a tener contactos con unas personas que hablan. Contacto directo, cara a cara. No necesariamente con una persona, un hablante nativo, pero una persona que
unas palabras, unas frases para practicar. No es necesario a estudiar con libros, pero también otra estrategia que podría empezar es con escuchar, porque eso es la primera habilidad que necesitamos. Antes de hablar, escuchamos. Cuando nacemos, no tenemos idioma, pasamos años solamente escuchando. Entonces, los primeros pasos es desarrollar la habilidad de escuchar.